Hola, hello, konnichiwa, soy Keito Homma, bienvenido a mi canal. Hoy vamos a ver Japanese Heritage Day, Día de Japonés en Miami Marlins Park con Izumi Karate School. Vamos a ver. Día anterior, yo visité Izumi Karate School para ver cómo preparando ellos por este día. Increíble, practicando duro, muchísimo. Y también, muy orgullosamente de ellos están aprendiendo arte marcial, karate de Japón en aquí, Miami. Y también ellos son de Latinoamérica, venezolano, dominicano, cubano, quien sea. Muchísimas gracias. Y también día anterior era Dominican Heritage Day. Entonces la pampa aprendía mucho dominicano, estaba en park y me fui por allá y chequeé este video. Un poquitico, increíble, la pampa. Y gozando y apoyando equipo. Mira. Plátano power. Bueno, duro y chulo. Pero hoy es Japanese Heritage Day. Entonces, vamos a ver. Amigo, la dojo gi. Cha. Día de japonés. Ah, mira. Gente. Está entrenando. Ah, bueno. Buena. Ah, bueno. Saque su entrada. Alexei. Ah, bueno. Japanese nice. Ah, bueno, sí. Día de japonés, gracias a usted siempre. Ah, oh, wow. Día de japonés. For those sitting in club seats, please scan the QR code at your seat and have your food delivered directly to your seating location. Enjoy your food. Enjoy the game, and we thank you for joining us. We'll see you again soon. Make sure you download your Google Play app. You refrain from using any derogatory or offensive language concerning another person's race, ethnicity, gender, religion, disability, sexual orientation, or national origin. Vamos a ver si a Santiago lo dejan entrar.
intoxicated and or under the influence of drugs before entering the game. Listo para hacer eso. La es too high. How are you doing? How are you doing, you guys? Thank you. Awesome. They are Japanese. So. Éxito. Éxito, éxito. Oh my gosh. Éxito. 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 Hey, éxito. Hola, éxito. Hola, éxito. Desfórate. Ay, ay, ay. Éxito. 2010. Sí. ¿Verdad? Y ya cinturón negro en Taristo. Gracias, entonces. Usted es más fuerte que yo. Éxito. Gente. Falta perna y el otro, pero tiene que ir a comprar el ticket porque ya lo usaron. Ah, permiso, después. Permiso. Un placer, disculpa. Keito, un placer. Gracias. Gracias. Bien, bien, bien. Gracias. Sí, gracias. Permiso. Ya, ya empezamos. Éxito. Mira. Eso es cultura tradicional, disciplina también, quita zapato y como lineal, eso es. Lineamos. Ah, eso. Eso. Quítate los zapatos con la fila. Y regresan allá. Regresan a su lugar en la fila. Eso es. Ellos van a entrar aquí. Mira allá. Preparando, ponte listo, eso, disfrute. Éxito, éxito. Ese es show de ellos. Ese, éxito, eso. Yo. Éxito. ありがとう。 disfrute ください。 頑張ってください。 はい。 ありがとう。 Éxito。 Ah, muchas gracias. De verdad. Japanese heritage. Gracias. ¡Éxito! ¡Éxito! ¡Vamos, vamos! ¡Es tu esfuerzo! No se puede hablar. Aprovecho para limpiarse los pies aquí, la alfombra.
Japanese heritage. Japanese, eso. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Japanese Heritage Day. Empezamos Japanese Heritage Night. Izumi Karate School. Canción.
Pero yo también. ¿Eso es lo que quiere? ¿Vamos a buscar? ¡Sí! ¿Vamos a buscar? Thank you.
Oh, bueno, bueno, buen trabajo. Eso, eso, eso. Leo. Buen trabajo. Salud de la cámara. Ah, bueno, buena. Vamos. Gracias, muy amable, mucha gente, gracias, gracias. Ah, bueno, bueno. Buen trabajo, muy orgulloso, muy orgulloso. Muchas gracias, su cariño. Ah, bueno. Buen trabajo, buen trabajo. Buen trabajo, buen trabajo. Make the line fast, don't talk, make the line. No. Okay, make the line, everybody. Come on, you're standing. Disciplina, disciplina, ese es disciplina. Ah, bueno. Ya salimos, ya salimos. Buen trabajo, buen trabajo. Buen trabajo. Buen trabajo, buen trabajo. Buen trabajo. Puede pasar todo ahorita. Ah, bueno, bueno. Awesome, gracias a ustedes. No, bueno, gracias. Mejor, gracias, gracias. Awesome. Oh, bueno, bueno, gracias. Buen trabajo. Eso, eso. Os, os. Os. Buen trabajo, buen trabajo. Eso es, buen trabajo. Oh, bueno, bueno, awesome. Buen trabajo, buen trabajo. Awesome. Eso es. ¿Dónde? Allá. Ahí arriba. Bravo. Sí, buen trabajo. Os. Ah, ya, tú, ya. Listo. Andiamo subito. Buen trabajo, caballero. Arigato. Adiós, chas. Wow, orgullosamente. Muy buena, hombre. Muy buena, buena. Voy por allá. Yo te paso todo. Gracias. Thank you. Ah, bueno, thank you. Gracias. Parece que hay algo. Oh, mira. Mira, mira. Este es un entrenamiento. Entrenamiento. Parece entrenamiento. Ah, bueno. Pero muy amable. Muchísimas gracias por enseñarme, mostrar japonés, cultura japonés también. Tanta gente practicando. Qué emocionado, qué emocionado. Y si puede multiplicar esa disciplina y algo de educación para el mundo. Bueno. Y también ellos están aprendiendo y yo también, yo estoy aprendiendo nuevamente de ellos. ¡Wow! Increíble. Recomendaciones del sensei para sí, llevar la favor, vida. No, por favor, sí, es okay. Muy buena. Primero, hay que aceptar lo que la vida te manda. El evento que se te presenta en la vida, hay que aceptarlo. Desde un principio, una enfermedad, una alegría, un choque, un que te gana la lotería, tiene que aceptar. Cuando ya tú aceptas, entonces vas a comprender lo que estás viviendo. O sea, aceptamos, agradecemos, porque siempre hay que agradecer, aunque uno no vea lo positivo de la situación en ese momento. Ahí está el crecimiento. Todas las situaciones son para que crezcamos, para que nuestra evolución espiritual vaya adelante, porque es lo único que nos vamos a llevar. Tú nunca has visto un entierro con una caja fuerte atrás de un banco. Jamás, siempre va la urna sola, ¿no? Nunca atrás lleva el dinero, ni el carro, ni nada. Nadie lo entierran con eso. Entonces, aceptamos, agradecemos. Buscamos o tomamos el aprendizaje si no lo hemos visto en un momento. Soltamos. Y ahí viene la evolución. Ahí viene tu crecimiento. ¿No es sencillo? No, no es sencillo. Entonces, pero uno va trabajando cada día. En relación a las preocupaciones... Te lo dice la propia palabra, preocuparse. Tú te estás ocupando de algo que no ha sucedido. Ajá, preocupación. No, 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 no. Ocúpese. ¿Verdad? Ahora mismo, es el presente. Claro, es que el presente es lo único que tenemos para vivir. Ajá. No tenemos otra cosa. Por eso en castellano se dice presente un regalo. Le vamos a llevar los presentes, le vamos a llevar los regalos. Ajá. Esa filosofía no es mía, pero es muy antigua. No, ¿verdad? Porque es el sensei. Mucha gente está claro. Entonces, eso. La gente está
tratando de arreglar un pasado que ya no puede volver atrás, pensando en un futuro que si es bonito, te sientes muy contento. Pero si el futuro tú lo proyectas como que no está tan bueno, entonces la gente entristece. Y lo único que tenemos es el momento presente. La gente se lava las manos con agua y jabón. Y lo menos que sentimos es el jabón y el agua. La gente se está lavando las manos y está pensando en cualquier cosa. Menos en sentir el agua y las manos con el jabón. Y las manos, por decirte, el sabor de la comida. La gente agarra la comida y no la disfruta, sino... no se toma el tiempo de disfrutar la salsa, el gusto con que lo prepararon. No nos tomamos ese tiempo. La vida la están llevando como si fuera una competencia. Y la vida no es una competencia. La vida es un viaje. Entonces, igual están arrastrando a los niños también a eso, a que todos tienen que ser primero, todos tienen que tener reconocimiento inmediato. No hay, entonces, el hacer un reconocimiento inmediato hace que el mérito verdadero de las cosas se pierda. Eso pasa mucho. Entonces, y otra cosa para vivir también, la gente está muy ocupada en impactar el mundo externo. La gente está así. Y se demostró con el encierro que tuvimos todos el año pasado. Aquella persona que pone, estoy comiendo aquí, estoy hablando con no sé quién, estoy con tal. Entonces ellos estaban alimentando unas redes sociales. Sí. Cuando se paralizó el mundo, se quedaron sin vida. ¿Verdad? Se dan cuenta que la vida es ellos allá adentro. Impactan el mundo externo, pero el interno está vacío. Exactamente. Entonces se encontraban perdidos. ¿Verdad? Porque feliz es adentro de ustedes, nosotros mismos, ¿verdad? Feliz no hacen otra persona, nosotros hacemos feliz. Tenemos que aprender a vivir con nosotros. ¿Verdad? Como ¿verdad? Te lo comentaba ayer con un alumno que me dijo que estaba aburrido. ¿Cómo voy a estar aburrido si voy a vivir conmigo toda la vida? Tengo que aprender a vivir conmigo, tengo que aprender mis momentos de tristeza, mis momentos de alegría, mis momentos de felicidad, mis momentos de descanso, porque voy a estar conmigo siempre. Por eso es tan importante que todo lo que digas, todo lo que pienses y todo lo que haces tiene una consecuencia. Eso hay que enseñárselo a los niños. Entonces este dojo está haciendo eso, o sea, obviamente pasando esa palabra y filosofía. Esa filosofía es lo que yo he hecho de mi karate. Es buena esa cosa porque tú me dijiste, recuerda, es en el carro, experiencia de pie nunca olvida. Sí, experiencia de la piel nunca, lo que aprendemos en piel nunca se olvida. Y nunca, pero muy pocas personas materializan que la piel es el órgano más grande del cuerpo. Es el órgano que más se comunica. Porque tú te comunicas, tú dices, ¿cómo se va a comunicar con la piel? Muy sencillo. Con una caricia, con el tacto, ¿ok? Con los recuerdos. Cuando, como te dije, tú te quemas con la pierna en una moto y no te quieres quemar más nunca la pierna. O sea, no quieres ninguna quemadura más nunca. Exactamente. ¿Ok? Entonces, la piel es como una biblioteca gigante de información. Sientes el calor, sientes el frío, sientes los besos, sientes un abrazo, sientes una caricia. O sea, son tanta información que te da la piel y nosotros estamos prácticamente solo visuales. Es verdad. Y nos despegamos de lo que somos. En este plano físico, somos piel. Es así. ¡Wow! ¿Sabes qué? Yo aprendí muchísimas cosas. Me encanta eso. Pero, filosofía, pero me levanto un poquitico. Mira, me deja pensar, repensar eso. ¿Verdad? Es exactamente. Es pasando siempre, pero si no, nosotros no pensamos eso. Sí, no lo pensamos muchas veces. Muchas veces. Entonces, hay mucha gente que me dice, pero es que tú hablas en metáfora. Es que yo necesito expresarme de esa manera porque mi intención es que tú abras tu mente. Yo no puedo meter mis conocimientos en tu cabeza ni tú los tuyos en la mía. Pero sí podemos juntos, y siempre se lo digo a mis amigos instructores, el trabajo de nosotros los maestros es guiar a los alumnos a su camino de iluminación espiritual. Porque eso es lo que somos. Somos espíritu, esa parte del cuerpo, esa parte de nosotros. Tú no puedes agarrar los pensamientos. Tú no puedes tocar esa parte de ti. Esa parte de ti que se alegra, tú no puedes agarrar esa alegría, guardártela en el bolsillo para cuando estés triste, sacar la alegría. No. La gente tiene que aceptar que tenemos una parte espiritual y es esa. Y esa es la única, que es la que viaja a través del tiempo. Por eso nos vamos a llevar lo vivido. Eso es lo que nos vamos a llevar. Exactamente. Cuando regresemos a casa, porque salimos de ahí y regresamos. Así mismo es. Muy buena palabra. Domo arigato gozaimasu.